Gobierno de La Rioja. Queridos amigos, han pasado más de 3 meses desde que dijimos hasta otoño, hasta la temporada que viene, si volvemos. Y hemos vuelto. Octava temporada ya de este programa de Dime con quién andas. Y bueno, uno se siente contento, orgulloso, feliz por continuar aquí en TVR, en la casa de todos los riojanos, y por una vez más abrir nuestro programa para llenarlo de cultura, de diversión, de lectura y de todo lo que ocurre por los diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma, de La Rioja. Os damos las buenas noches en este día que seguimos de manga corta. Fíjate, yo digo, si vuelvo, andaremos un poco abrigados, ¿no? Pues casi día de verano, casi, casi como cuando nos fuimos el pasado mes de junio. Amigos, comenzamos esta nueva temporada de Dime con quién anda con novedades. Lo mejor es que os quedéis hasta las 11 de la noche porque vais a ver diferentes novedades. Los niños van a ser protagonistas, el cine también va a ser protagonista. Además, estará con nosotros, continuará Sergio Púo, José Ramón Jiménez y un montón de gente más, Juanjo Bilbao. Eso sí, una de las novedades este año, estoy seguro que os va a maravillar. Un mundo fantástico, un mundo maravilloso. Estrenamos esta temporada el mundo de la magia. Bienvenido al Mago Iceman.
Bueno, pues es la hora de comenzar y de ese modo, de esa manera hemos querido comenzar el programa de hoy, el estreno en este 10 de octubre, en esta noche de martes, con buena magia. Como te decía, tenemos novedades, tenemos muchas historias que contarte, la historia, por ejemplo, que nos va a contar enseguida Marcos Chicot, que es el autor de un fantástico libro, una novela espectacular, finalista, nada más y nada menos que del Premio Planeta, que se titula El asesinato de Sócrates. Tenemos muchísimas cosas que contarte y, sobre todo, tenemos muchísimas ganas de comenzar. Hablemos, continuemos hablando de magia. Qué bonito, de verdad, el mundo de la magia, el mundo de la ilusión. Cuando somos pequeñitos, como que tenemos la ilusión siempre, ¿no? Y va pasando los años y algunas personas se les va quitando, o incluso algunas van adquiriendo. Pero qué bien cuando un buen mago se te pone delante de ti, se te presenta, te realiza un truco, te hace una ilusión y dices tú, qué guay. Qué bonito volver incluso a la infancia con cosas increíbles como la que hemos visto al comienzo del programa. Bueno, pues uno de ellos es el mago Iceman, que es el colaborador, una de las novedades de este año en nuestro programa. Mago Iceman, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Bueno, bienvenido. Por fin llega la magia a TVR. Sí, hijo, teníamos muchísimas ganas de estar más con un profesional, además, como es el mago Iceman. Ya habéis visto ese truco y todos los que nos va a enseñar durante esta temporada, porque has venido para quedarte. ¿Y qué nos vas a ofrecer durante cada martes? Pues bueno, vamos a traer la magia, vamos a hacer efectos de magia, vamos a hablar de algo tan actual como es la magia y a su vez tan antiguo, ¿no? La magia existe desde que el hombre es hombre, desde la antigüedad. Los magos quizá nunca hayan sido tan bien vistos como en la actualidad, porque en la antigüedad incluso a los magos, a los brujos, a los hechiceros se les quemaba, se les igual a la final de temporada le quemamos a Mago Iceman, tenemos que quemar a alguien. Pero bueno, hoy en día ya desde hace 200, 300 años que la magia se considera un arte escénico, ya bueno, podemos disfrutar de las ilusiones y ver pues los efectos sorprendentes en los que se basa la magia. Esta temporada vamos a ver aquí todos los martes efectos de magia de cerca. Hoy hemos empezado con una gran ilusión, haremos también grandes ilusiones, pero veremos sobre todo mucha magia de cerca, que la podamos sentir, que podamos tocar la magia y que desde casa se pueda sentir y podamos sorprendernos. Qué guay, eso es bueno, que nunca nos dejemos de sorprender. Mira, ahí estamos viendo en la pantalla pues lo que hace un momentito acaba de realizar, y además, claro, todo esto sin ningún tipo de corte de cámara, que eso también nos gusta decirlo, ha sido desde el principio hasta el final, todo este show sin cortes y nada, y que nos habéis dejado a todos con la boca abierta. Es, ¿no?, importante además traer eso a la televisión, que sea la magia en estado puro, que no haya cortes de cámara ni haya... La magia, la gente comúnmente habla de los trucos de la magia. La magia tiene sus secretos, pero en realidad aquí lo que vamos a ver es que realmente la magia no tiene truco. La magia es ilusión y la magia nos puede sorprender si nos dejamos sorprender, ¿eh? Vamos a ver también en esta temporada, seguramente hablaremos de otros magos, de magos internacionales. Hay magos muy buenos en la actualidad y antiguamente también había muy buenos magos. Veremos magos nacionales también, que tenemos en España, saliendo de los típicos de Juan Tamarí, de Jorge Blas, de Yunque, pues hay otros magos como Séneca, Danida Ortiz, bueno, hay magos, Manolo Talman, que son muy buenos también y que seguramente la gente no conoce tanto. En La Rioja también hay muy buenos magos, sí, hay muchísima afición a la magia, hay muchos magos aficionados. Bueno, pues hablaremos de todo eso, hablaremos de, bueno, pues de la historia, de los aparatos que históricamente... Traeremos objetos relacionados con la magia, objetos antiguos, objetos curiosos, y bueno, comentaremos un poquito cosas sobre magia. Muy bien, aquí está nuestra declaración de intenciones, la declaración de intenciones del mago Iceman para esta temporada. Magia todos los martes aquí en nuestro programa, y también con parte de contenido, porque ¿de quién vas a hablar y de qué vamos a ver unos segunditos? Sí, bueno, hoy me gustaría empezar con un mago... Bueno, es muy... Podría haber empezado cronológicamente por la antigüedad, pero me gustaría empezar con un mago muy espectacular que seguramente muchas personas no conocen, aunque circulan muchos vídeos en YouTube de este mago. Es un mago holandés que se llama Hans Klok, que tiene ahora mismo pues, 48 años, y que es un mago que se inició desde muy pequeño en el mundo de la magia y quizá influenciado por algunos artistas de la época, de... a otros magos, como por ejemplo los Pendragons, de los que hablaremos algún día, un dúo norteamericano que hacían grandes ilusiones, pues muy influenciado por ellos, empezó desde muy
joven hacer magia de grandes aparatos, ¿no? De ilusiones grandes como las que estamos viendo aquí. Este fue el mago que en el año 2006, no sé si algunos lo recordarán, hizo aparecer la Copa del Mundo en el Mundial de Fútbol de Alemania, hizo aparecer de la nada en televisión la Copa del Mundo de Fútbol, la Copa de Oro de 18 quilates, ante 500 millones de espectadores que estaban viendo en aquel momento la inauguración del Mundial, ¿no? Y es un mago, bueno, que ha tenido espectáculos en Las Vegas, también ha sido televisado por NBC en Estados Unidos y lo ha hecho muy famoso. Y últimamente tiene un espectáculo en la cual pues lleva de partener a una actriz muy conocida, que es Pamela Anderson. Ajá. Lo cual hace que también, pues bueno, sea un plus, ¿no? Le da mucha más notoriedad a este artista, Hans Klopp. Esto que estamos viendo es un récord prácticamente, ¿no? Es un récord, es sí. Es el mago más rápido del mundo. El mago más rápido del mundo, sí, sí. Hacer 10 grandes ilusiones en 5 minutos es una diez cosa... 10 ilusiones increíble. En 5 minutos. Sí, 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 sí. Mucha preparación. Mucha preparación. Mucho ensayo. Mucho ensayo, eso es porque la magia, claro, hay que ensayarla. Entonces. Hay mucho trabajo por detrás, sí, para que realmente luego todos nos ilusionemos. Eso es. Pues Iceman, que queremos conocer mucho de la magia, de la buena, de los buenos profesionales como tú. Y bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Y que nos hagas ilusionarnos. Y aquí estaremos haciendo magia. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.